tal? Miren mi taza. Me acaban de llegar estas tazas, me las mandó mi amiga Carolina por mi cumpleaños. Es lo más adorable. Me hizo un chocolate caliente. En esta que es de Moomin con Snorkita. Y estoy con pura polera porque hace calor. Esta polera me la compré ayer. La amo. Me la tuve que comprar de urgencia después del museo. Ayer fui al museo, al Mavi. Eso es lo que vieron antes de esto. A todo esto el Mavi está abierto, es gratuito. Bueno, ningún museo funciona los lunes, así que si no me equivoco está abierto de martes a domingo. Lo que sí el fin de semana solamente con pase de movilidad. El resto de la semana se puede ir sin el pase de las dos vacunas. Y está entretenido. Me regalaron un libro de el 15º Premio Mavi Arte Joven. Esta exposición no estaba ayer. Lo de ayer era algo de antes esto era campo, algo así, todo esto era campo. Y también había una expo también de elementos mapuche. Había como instrumentos musicales, había joyería, estaba muy entretenido. Y bueno, ahí después me fui a tomar un chocolate caliente al doméstico y me manché mi blusa con chocolate caliente. Por eso compré una polera de urgencia pensando que en algún punto me iba a sacar la chaqueta porque ¿qué onda el calor? Está horroroso. Entonces dije, eventualmente me voy a sacar la chaqueta. Afortunadamente no lo tuve que hacer, pero pasé de la tienda civil. Hay una tienda civil en el centro. Y me compré esto. Aprovechando que estaba ahí cerca del museo. Esta de la sección de hombre, eso sí. Pero está bacán. Esta es una talla grande de hombre, como para que fuera usarla como con patas cortas. Pero me encanta. Eso fue ayer. Como les comenté. Uy, como les comenté en el vlog anterior, estoy tratando de aprovechar todas las salidas culturales posibles, porque son entretenidas y son gratuitas y me ayudan a caminar. Estoy haciendo una. Llevo meses ya, como con una meta diaria de pasos. Entonces me ayuda mucho porque me entretiene mientras camino. Y eso fue ayer. Mañana tenía agendado ir al Palacio Pereira, pero tengo una reunión en un lugar que me queda cerca del Museo de la Moda. Así que hice un cambio de horario y mañana voy al Museo de la Moda. Está la exposición de Amy Winehouse y está la exposición de Diego Armando Maradona. Así que ese va a ser mi panorama de mañana. Hoy fui a un Chile Express que quedaba cerca del Barrio Italia. Y para la reunión de mañana soy la encargada de la comida. Así que pasé a la panadera a comprar unas cosas, unas golosinas por ahí. Y también pasé a Calimera Libros. Me compré un libro. Porque ya me leí uno y empecé otro que siento que me lo voy a devorar. Este me lo devoré, pero creo que me lo leí en 3 días. Que es La palabra escondida, conversaciones con Estela Díaz Barín de Claudia Donoso. Es una entrevista que le hizo a Estela Díaz Barín. Que a propósito de esta, va a estar de cumpleaños mañana. O sea, aniversario de su cumpleaños porque ella falleció hace como 15 años atrás. Iconic Leo, me encanta. Tenía una mente como tan. No sé, como siento que si fuera más conocida, muchas basaríamos nuestra personalidad en ella, creo. Les voy a leer la contratapa. Protagonista explosiva de la poesía chilena del siglo XX, Estela Díaz Barín fue una mujer de armas tomar, temprana precursora de la actitud punk, feminista libertaria, belleza díscola e inalcanzable. La colorina llegó casi a los 80 años de edad, convertida en un mito viviente, guardiana lírica, capaz de quebrarse los puños contra las narices de infames. No puedo leer. De infames y perversos, como también de realizar los más ejemplares despliegues de ternura y solidaridad. A fines de los años 90, la periodista Claudia Donoso comenzó la aventura de indagarla, de conocerla de manera cada vez más íntima, sin imaginarse acaso que terminarían siendo tal para cual. Y eso se nota. Se nota en la entrevista, como las respuestas que hace ella, como que de verdad se ve que. O sea, se puede percibir como lo en confianza que estaba y como casi un tipo como de espejo que hay ahí. Eso me gustó mucho. Yendo de la cocina al living, en este libro, un luminoso concentrado de las conversaciones que sostuvieron hasta la muerte de Díaz Barín ocurrida en 2006, vuelven a conocerse, a entrar en confianza, a ser otra vez las amigas inseparables que se sorprendían de su lazo afectivo frente al mar.
mientras iban desentrañando el pasado, los cuentos personales, el humor, la miseria, las felicidades y todos los matices que constituían la inmensa figura de la pelirroja atómica en la literatura chilena. Se habla aquí de escritores chilenos, sí, y proliferan los más alegres pelambres, los afectos, las mezquindades políticas, los horrores de la dictadura, los sueños colectivos, y a la vez se traza un perfil biográfico de una poeta que ya es un hito imborrable de la gloria civileza de nuestras letras, así como la bitácora de una amistad entre dos mujeres que, despidiéndose, hallaron un lugar de encuentro vital entre cuadernos, ollas y memorias. Un lugar en que dichas y desdichas se enlazan en un abrazo probablemente eterno. Me encanta. Y hay otra cosa que les quería leer, que me encantó, que era una cita, era de una de las preguntas. Ah, acá está, ya. Claudia Donoso le pregunta, ¿te atrae Satanás? O sea, no le pregunta, sino que le dice, ¿te atrae Satanás? Y Stella Díaz-Berín le responde, me encanta, pero pucha que le he hecho el quite, porque te engrupe, te vende la pomada, y uno usa la pomadita y te quedas con una alergia para toda la vida. Creo que eso, ese extracto, resume todo ese libro. Como con picardía, con harta palabra chilena, pero como vieja sabia. Me encanta. Bueno, así que este ya lo terminé. Y hoy día empecé este, ya me leí dos capítulos y se me está yendo la luz. Perdón. Este, que es Escribir y Tachar, de Andrea Kotov y Ana Traverso, narrativas escritas por mujeres en Chile desde 1920 a 1970. Extractos de escritoras en distintas épocas. Este, el que yo les había dicho que me llamaba la atención, que lo quería leer, porque hay extractos de María Luisa Bombal y de María Carolina Gil, que ambas cometieron un crimen en el Hotel Crillon. El Hotel Crillon está al lado donde compré esta polera. Uf. Bueno, eso sí que les voy a comentar cuando lo termine. Estoy muy entretenida con este libro. Yo creo que hoy, en la noche, cuando veo los Juegos Olímpicos, lo pongo de fondo y me pongo a leer. Y santo remedio, como que siento que me relaja tanto tener de fondo los Juegos Olímpicos que me puedo concentrar mucho en leer. Siento que, o sea, me he leído, me voy a leer este libro. Yo creo que en 3 días más me lo termino. Y quizás menos. No sé, depende de cuántas ganas tenga de leer en la noche. Pero siento que me ha ayudado bastante. Bueno, y el que me compré hoy es esta joyita. Son cartas de correspondencia entre Victoria Ocampo y Virginia Woolf. Victoria Ocampo es una de mis escritoras favoritas. Más que escritora favorita, es un personaje favorito. Era brígida. Y hay un libro, que probablemente ya lo he comentado antes, pero que es de Victoria Ocampo, correspondencia, creo que se llama como algo de América Nuestra, de correspondencia entre Victoria Ocampo y Gabriela Mistral. Ellas eran muy amigas, pero tenían una relación muy chistosa, porque como que Victoria era muy diferente a Gabriela Mistral, pero siento que tenían como un lazo muy intenso, y cada una como desde una plataforma distinta. O sea, Victoria era como muy poderosa, se podría decir. Era muy poderosa. Era como la primera mujer que tuvo una licencia en Argentina. Era millonaria. Creó una revista. Juntaba a todas las personas que eran alguien, las juntaba en su casa. Y ahí entraba Gabriela Mistral, que estaba en toda esta época como de la profesora y después el premio Nobel. Era como, imagínate ser amiga de una premio Nobel. Como que Victoria Ocampo siempre vestía con muchas pieles, muchos lentes de sol, autos descapotables, y Gabriela Mistral como todo lo contrario. Pero esas cartas, hay en YouTube, hay un video donde unas señoras están como leyendo las cartas. Yo lo he visto un par de veces, o sea, lo he escuchado como tipo podcast, pero el audio no es muy bueno. Pero les voy a dejar el link abajo por si quieren revisarlo. Pero en Busca Libre está ese libro, pero está carísimo. Y cuando la última vez que fui a Buenos Aires, la encontré en una librería, pero también era carísimo. Y era así, gigante. Entonces dije, no me voy a llevar la mal. Por ese libro me llevo 4 libros más. Y en Argentina generalmente los libros no son caros, porque no tienen el impuesto estúpido que tenemos nosotros. Pero ese era muy caro para hacer un libro, sobre todo en Argentina. Así que me llamó la atención encontrar este. Estoy muy contenta también. Siempre he entretenido leer a Victoria Ocampo. También quiero saber como la época de estas cartas, porque no, son de generaciones distintas. Entonces no sé, me lo topé y fue como, tú te vas conmigo. Aparte la portada es muy llamativa. Ahí está Victoria, ahí está Virginia.
Les voy a leer la contratapa también. Victoria Ocampo y Virginia Woolf se conocieron en Londres a fines de 1934 en una muestra del fotógrafo Man Ray. Woolf era ya una autora consagrada internacionalmente y Ocampo buscaba hacer su lugar en el muy masculino campo intelectual argentino. Victoria narrará este encuentro recurrentemente y en distintas versiones, dándole forma a su propio mito acerca del origen de esta amistad. Yo la miré con admiración, ella me miró con curiosidad. Tanta curiosidad por una parte y admiración por la otra, que enseguida me invitó a su casa. A partir de entonces comenzó entre ellas un vínculo a la vez cultural y afectivo que se fue construyendo sobre un nutrido intercambio epistolar. Virginia y Victoria se vieron en persona tan solo 3 veces. Sus cartas reunidas por primera vez en este libro no solo nos dejan entrever cómo se imaginan estas dos escritoras, la una a la otra, a través de las múltiples distancias que las separan, o cómo se ve la incertidumbre de la guerra. Estas cartas nos permiten además conocer su trabajo como editoras y agentes culturales. Entre otras cosas, podemos rastrear en ellas la decisión de publicar en español, ya en 1936, un texto tan significativo para la historia del feminismo como lo es Un cuarto propio, que es el libro como... quizás más importante de Virginia Woolf. La muerte de Woolf en 1941 no debilitará la importancia del vínculo, su resonancia y sus efectos. 20 años más tarde, Ocampo volverá sobre ellos en el ensayo de Virginia Woolf en su diario publicado por Sur en 1954 y que aquí acompaña su correspondencia. La presente edición incluye también algunos manuscritos inéditos de ambas escritoras en versión facsimilar. Chao, me encanta. Ya, de verdad creo que se me está yendo la luz, pero eso es la editorial se llama Rara Avis, que es una editorial argentina. Esta editorial no la he visto en otro lado, así que no sé si Calimera son los únicos que la traen, pero les dejo el dato. Me costó como 13 lucas, emocionada. Bueno, y eso, así que mañana, más paseos culturales. Ah, y compré unas cosas, el otro día fui a Casa Ideas en persona, por primera vez en... Yo creo que en todo este año, creo que en este año no he ido a Casa Ideas. Puedo estar mintiendo, pero he comprado mucho por la página. Como todas esas semanas que tenían envíos gratis. Y así que voy a grabar eso ahora y se los voy a mostrar. Thank you.
cultural después de trabajar. Me traje unas flores. Hay muchos que van a abrir, muchos botones. Así que estoy expectante de cómo va a terminar esto. Aproveché de pasar a Coquinaria porque andaba ahí mismo. Compré té. Encontré estas papas de vinagre y sal de mar. Había una grande, pero después caché que estaba esta chica porque quizás no son tan ricas, así que preferí traerme una chica para probar. Y un chocolate belga de leche con espéculos. Cosa más buena. Y de Kiosk Club me traje 3 rollos. Acabo de pintar las uñas y me las pinté pésimo, así que si se ven como manchas en los bordes, pido disculpas, pero me acabo de pintar las uñas. Mezclé dos colores de una manera muy extraña, todavía no tengo una explicación, pero bueno. Todos los jueves estoy probando esto de encontrar algún lugar donde irme a trabajar, porque básicamente, bueno, de partida el jueves es mi día favorito, entonces hacer cosas emocionantes los jueves me gusta mucho, me acomoda mucho. Y así también hago algo más entretenido, se me corta un poco más la semana. Agradezco mucho poder trabajar desde mi casa de una manera cómoda, tener un espacio, tener mi computador, mi internet y todo. Pero de verdad que hay un punto. Ya llevo 8 meses trabajando, 9 meses trabajando desde la casa, entonces necesito como romper un poco el aire. Así que los jueves estoy tratando de ir a lugares nuevos. Esta semana fui al Café Wonderland en Lastarria. Y la verdad es que no fue una buena experiencia. Sorprendentemente, porque he tenido muy buena experiencia siempre en el Wonderland, pero me di cuenta que para trabajar no es el mejor lugar de partida, porque justo el jueves que fui, hacía mucho frío afuera. Hizo mucho calor toda esta semana, pero el jueves en la mañana estaba muy, muy helado. Mi idea era sentarme en ese patio interior que hay, porque ahora tú puedes consumir adentro del local, en el local en sí, cerrado, o en el patio interior. Siempre y cuando tengas tu pase de movilidad, que en el fondo son las dos vacunas más los 14 días después. Y mi plan era estar en la terraza porque yo había ido el lunes de la semana pasada, el día de mi cumpleaños, fui a la tarde para allá y vi gente que estaba trabajando y estaban teniendo reuniones virtuales. Entonces dije, el internet debe ser bueno si están conectados acá. Entonces mi idea era sentarme afuera, pero hacía mucho frío, así que me senté adentro. Es muy oscuro. Y en un punto estuvieron todas las mesas ocupadas, entonces igual había ruido. Por lo que escuché, o sea, por lo que me dijeron las personas con las que estaba en la reunión, no se escuchaba ruido desde el otro lado, pero para mí sí fue como mucha distracción. Pero esa es mi experiencia. El Wonderland por ningún motivo lo voy a considerar un mal lugar porque amo ese lugar. Ese día sí, como que se demoraron mucho con una cosa, después como que pedí un café que nunca llegó, como que hubo mucho drama, pero siento que es porque fue ese día todo junto, porque todas las veces anteriores han sido muy buenas, entonces. Pero eso. Hasta ahora, siento que los mejores lugares donde he ido son el Café Faustina y la terraza del Hotel Sañartu, que el día que fui no grabé un vlog, pero era maravilloso el lugar, el internet era muy bueno, no había nadie. Lo único sí que la silla era de metal, entonces estaba muy helado. Pero más allá de eso, siento que el lugar está muy bueno. Eso está en. Esa es. Merced. Compañía, está en Compañía. Es un hotel antiguo y la cafetería que está adentro te puedes sentar afuera, como en el patio interior que hay. Hasta ahora, esos son mis dos favoritos. La semana pasada, bueno, la vez que fui al. Hace rato que quiero ir a la compañía, pero la vez que fui estaba cerrado. Y yo había avisado antes que iba a ir. Y necesitaba estar a las 9 en punto, o sea, a las 9:30 en punto conectada. Entonces,
eran las 9, no sé, 32 y no abrían, así que me tuve que ir a otro lado. Después igual hablé con ellos, me pidieron disculpas por no haber estado abierta a la hora, pero la tercera es la vencida. Eventualmente voy a ir para allá. Pero eso, no puedo hablar tampoco mal del lugar porque no... No sé, no me gusta hablar mal de los lugares. Así que esa fue mi experiencia ayer. La próxima semana... Estoy buscando un lugar para ir el próximo jueves. Esto no creo que salga antes del próximo jueves, pero... Si tienen recomendaciones de algún lugar donde pueda ir a trabajar con un computador, por lo menos... Son como 4 horas durante la mañana. Si tienen unos datos, se los agradezco si me lo dan. Hoy fui a comprar mis calugas. Y la Nikki, mi compañera de trabajo, para mi cumpleaños me regaló esto, que son avellanas bañadas en chocolate rubio y es una maravilla. Así que tuve que ir a comprarme una caja de nuevo. Y pasé por Isadora. Me compré esto, que voy a empezar una rutina de ejercicio. Quiero retomar. En el verano me porté muy bien cuando hacía barra de ballet. Pero después llegó la cuarentena y empecé con el elegir ir sano a salir en la mañana a caminar y todavía lo estoy haciendo, entonces como que mi momento de hacer ejercicio es ese. Así que, y para eso necesitáis como sí o sí tener una hora destinada a hacer el ejercicio, porque además tenía que tener el computador. Sí que me compré una banda, pero no puedo creerlo, chica, que... Como que encontré rutinas en YouTube y siento que esto es enano. O sea, no sé en realidad si esto está bien. Nunca he ocupado estas cosas. Yo no soy una persona deportiva. Me compré la Isadora porque la había visto la otra vez y era barata. Y si no me gusta... Es que yo ya he contado esto antes, pero a mí los deportes me aburren mucho. Si no engancho las primeras 2 semanas, como que lo dejo. Entonces... Vamos a ver cómo me va con esta. Esta es la más... Se supone que es como la menos intensa. Pero siento que no sé. Siento que acá me caben las 2 piernas como juntas y no sé si lo voy a poder estirar. Bueno, veremos. Y también me compré unos washi tape porque estaba en la Luca. Ah, como old school YouTube. A ver. No, pero es que se va a ver que mis uñas están mal pintadas. Ahí sí. Filo, no sé qué estoy haciendo. Eso fue lo que me compré hoy. Así que el fin de semana voy a probar esto y veremos cómo me va. Mañana, sábado, continúo con mi panorama cultural. Al final, al Palacio Pereira perdí mi cupo al haberlo cambiado por el Museo de la Moda que fui el martes. Y la exposición de Amy Winehouse está de lujo. Está hasta el 29 de agosto, por si acaso, así que todavía tienen tiempo para ir. Y hay una de Maradona también, pero me dio la tontra. Mañana voy a ir a las Casas de Lomata, que hay otra exposición que había visto durante la cuarentena, que caché que le iban a lanzar, la visto en Instagram, y me voy a invitar un desayuno en Mestier. La última vez que fui a Mestier fue para un cumpleaños mío, hace como 3 años atrás, con mis papás. Así que ese será mi panorama mañana. Quería hacer calzar Casas de Lomata con ir al mercado Mastica, que en un blog del año pasado lo mostré. Eso tiene que haber sido como en noviembre, que fui con mi hermano, que era un lugar maravilloso, pero busqué para reservar mesa. Hay mesas a partir como desde la mitad de septiembre, así que igual reservé una mesa como para asegurarme, pero va a ser en septiembre. Bueno, y es lo que estaba contando, el Palacio Pereira, como tuve que cancelar mi cupo, no lo pude reagendar porque todavía no abren cupos nuevos, así que eso estará por verse más adelante. Y creo que ahí termino con... Me queda el precolombino, pero no alcancé a ir a la exposición que quería ir. Así que no sé qué tienen ahora en realidad, pero a lo mejor hay algo entretenido. Y creo que ahí ya termino todo mi paseo cultural, como de las urgencias que tenía. Después puedo dedicarme a buscar otras cosas para ir a visitar. Lo otro que quiero hacer también es ver una película. La otra vez caché que pero no en el cine, en Cinemark Online, tú puedes como comprar la entrada a una película y tienes 24 horas para verla. Y tienen un documental de la María Callas que quiero ver hace rato. De hecho, hace como un mes atrás me compré una bolsa de cabritas, especialmente porque quería ver ese documental, y después como que pasamos a fase 3 y se me olvidó todo.
Pero quiero ver si hago eso hasta el domingo, porque al parecer el domingo va a estar lloviendo, entonces no quiero salir. Quiero forzarme a estar encerrada un día en pijama, acostada, porque hace mucho tiempo que no hago eso. Y si es así, voy a hacerme un panorama de cine en cama con el documental de la María Calas. Y estoy viendo una serie. Bueno, viendo. Empecé el otro día, un día que no estaba grabando vlog, creo que fue el fin de semana, tiene que ser el fin de semana. Vi dos capítulos, los dos primeros capítulos de Gossip Girl como de reboot y no sé. Como que vi el primer capítulo, lo encontré a todos idiotas y quería que todos se murieran. Vi el segundo capítulo y siento que era lo mismo que el primer capítulo, pero hay algunos personajes que son demasiado carismáticos, entonces como que igual los quiero y quiero que les vaya bien y como que nadie me cae realmente mal. Entonces no sé. Siento que el primer Gossip Girl era tan bueno en hacerte odiar a ciertos personajes y amar a otros personajes. Siento que esto es muy liviano. Todavía no entiendo bien el papel de Tabi Tool, la bloguera que tenía Rookie, que ella es una de las profesoras en esta versión de Gossip Girl. Y se supone que los profesores son los que inventan, como que retoman el blog de Gossip Girl. Eso como que no me cuadra mucho porque la idea de la primera Gossip Girl cuando, spoiler, Dan era Gossip Girl. Como que la gracia era que ese personaje estaba como inmerso en el círculo de esta gente, que a pesar de que no tenía sentido que fuera él, como que igual tenía un poco de sentido, ¿eh? Pero acá quizás los profesores como... No sé, todavía no entiendo el concepto de los profesores metidos ahí. Aparte que las actrices que hacen de alumnas tienen como la misma edad de Tabi Tool, entonces... No sé, pero bueno. Creo que la voy a seguir viendo porque es adictiva. No vi más capítulos porque igual la encontré larga, porque cada capítulo dura como una hora. Pero por lo que caché, se estrenan los capítulos, no está la temporada completa. Así que tal vez me voy a poner al día para que la otra semana pueda ver el estreno. Y eso, esa es mi actualización al día de hoy. Creo que si es que se alcanzó a ver algo sería bacán. Si no, lo siento. Voy a terminarme mi té. Your horse, there, winter, warm, and stricken by lashes, you lose your
noches. Bueno, en realidad está de noche, pero no es tan tarde, son las 7. Llegué a las 6, como 6 y cuarto, hace como una hora atrás. Hoy no sé de nada, está oscuro, perdón. Y salí de mi casa a las 10 de la mañana puntual. Estuve 8 horas afuera y caminé casi 30.000 pasos. Entonces, como que llegué, estuve sentada así como... Estoy viendo los Juegos Olímpicos y como que no me podía mover. Así que quiero grabar esto para ir a acostarme. Pero traje vino. Ayer abrí una botella de las que me compré para mi cumpleaños. Es esta. Vino a la despensa. Es un vino artesanal que lo compré en el Santiago Club Wine. Santiago Wine Club. Me gustó harto. Es una mezcla, es de varias cepas. Y está bueno. Lo que sí lo encontré fuerte. Como... No tanto de sabor, pero sí de... Como que tuve mucha caña hoy día en la mañana. Y bueno, les voy a comentar un poco sobre mi día. Salud. Siento que estoy como colorada, pero bueno. Afuera hace un frío que no me lo esperaba. Pero menos mal salí abrigada. De hecho, pensé que había salido sobre abrigada. Estuve todo el rato con un gorro. Tengo el pelo súper aplastado. Por eso traté de cortarme el cuadro, porque tengo el pelo así. Se me había olvidado lo que era estar mucho rato con un gorro de lana. Salud. Pero fui en la mañana. Mi plan, como les había comentado, era ir a Mestier. Llegué a Mestier como a las 11. Y había fila. Y en el fondo tenía que esperar como 40 minutos para tener una mesa. Entonces dije, filo, me voy a ir al tiro a las casas de Lomata. Y de ahí me voy a otro lado a almorzar, porque ya iban a ser como las 2:30. Mientras iba a las casas de Lomata, me fui caminando. Estaban regalando pan. Como que los de Ideal estaban haciendo como un puerta a puerta, regalando pan como para el desayuno. Y como yo iba caminando, me preguntaron si quería uno. Y yo estaba con los audífonos, entonces no entendí nada. Y de repente como que me pasan esto. Y yo así como, ay, gracias. Y después caché que claro, pues es un pan. Así que tengo pan. Y llegué a las casas de Lomata. Justo hoy había como un evento el Día del Niño, que era a las 12. Y yo llegué como 20 para las 12. Y me preguntaron si iba al evento. Y le dije, no, vengo a la exposición. Y el señor de la puerta me dice como, pucha, es que no ha llegado ni siquiera como la anfitriona, ni la señorita como que se encarga de las personas que entran. Y yo digo, ah, bueno, me voy entonces, muchas gracias, vuelvo más rato. Me dijo, no, pero ¿cómo se va a ir? Y fue y me abrió la casa, para mí sola. Entonces, pude ver las dos exposiciones en completo silencio, sin interacción. Estaba fascinada. Así que tuve mucha suerte igual, porque ellos no tendrían por qué haberme dejado entrar. Pero mejor no entrar igual, así que después ahí le di muchas gracias al caballero, porque era como un caballero muy... Y de ahí me fui al Parque Arauco, porque según yo todavía existía Le Pan Quotidien, y me di cuenta que no, que ahora se transformó en un Tea Connection, y mi corazón se partió un poquito. Pero aproveché de pasar a The Body Shop, porque mi mamá me había encargado la otra vez unos perfumes en el 3x2, y le compré sus perfumes. Pero yo también me traje unas cosas. Aproveché el 3x2. Yo este mes no quería gastar más plata desde la semana pasada, desde que fui a Casa Idea. Eso no pasó. Pero esto ya va a ser lo último, porque no, en realidad no necesito nada más. Pero ya que estaba ahí, me traje una crema de noche, que es la que siempre uso, la de vitamina E, pero esta es específicamente de noche, porque de día no estoy usando crema, sino que estoy usando el serum y después el bloqueador. Como que estoy tratando de... mi piel, tratarla con la menos cantidad de cosas posible. Me he dado cuenta que eso es lo que más me funciona, sobre todo en invierno, cuando tengo como los brotes de dermatitis. Como que hace 2 semanas tenía toda la frente seca. Igual puede haber sido que cuando me hice el alisado quizás me cayó un poco de líquido, y tal vez eso fue lo que pasó, pero tenía así como seco, seco, como que yo pensé casi que era caspa. Así que la estoy manteniendo como a raya, ahora está súper bien, pero en la noche voy a empezar a ocupar esta. También me traje un mist corporal. Habían varios, había uno que me gustó que era de como de pink pepper, algo así. Pero este es como muy dulce y me gustó. Este es de agave y damasco.
Es muy dulce, pero me encanta. Es como... Tiene un poco de olor como a un champú. La línea regenerativa de Dove para el pelo tiene este olor. Que a mí el año pasado me regalaron la línea completa para un evento con la Angélica Castro. Huele muy similar, me encanta. Pero tiene al final un poco como de ese olor a perfume como fuerte, me gusta. Y este es como de... Dice que es para el pelo y el cuerpo. Así que es como para andar trayendo en la cartera. Y finalmente esto, que se lo había visto a alguien en Instagram, que es la máscara de pestañas con una... Esta es como la... Como el ungüento, la pomada para desmaquillante. Y nada, pues me tinco la máscara de pestañas. Y ahora estoy ocupando como el concho que me queda de una de Essence, la Lash Princess, que es la que ocupa Nayela. Así que voy a empezar a probar esta. Ese sería mi haul. Según yo compré más cosas. ¿O no? Ah, no, compré un encargo a mi mamá. No hay que ver. Después del Parque Arauco, bueno, no encontré ningún lugar para comer ahí y me fui caminando hasta Providencia. Llegué hasta el Marlon, por eso caminé tanto. Que está ahí en Andrés Bello con Santa Magdalena. Que me encanta ese lugar. ¡Ay, no! Se me ha acabado la batería. Eso, me comí un brunch. Estaba muy lento, extremadamente lento el servicio, pero nada que decir, o sea, igual yo entiendo que ahora está como el tema de los aforos y probablemente las cocinas también tuvieron que reducir el personal. Entonces, si alguien ha trabajado alguna vez en cocina, como que, o de garzón o algo así, como que de verdad que un par de manos menos es mucho peso. Entonces, filo, me regalaron café entre medio, como que el garzón todo el rato me iba a pedir disculpas, me decía como, ¿te podemos regalar un café? Yo así como, en verdad... Ya estoy acá, no me voy a ir a otro lado, aparte hacía demasiado frío. Había fila en todos los restaurantes, entonces dije, no, aquí me quedo. Aparte que ese lugar como que lo quiero mucho. Me acuerdo que ese día que fui a ver Mujercitas, que fue un domingo en la mañana, que me desperté con ganas de hacer algo y me compré una entrada al cine más cercano, que en ese caso era el del Costanera, y tenía como la función de Mujercitas como en una hora más, y me levanté y partí. Después fui al Marlon y lo pasé muy bien. Bueno, y continué con este libro. Está demasiado entretenido. Como que explora las narrativas de las autoras que seleccionaron para revisar los textos. Y es muy interesante ver cómo los textos se parecen mucho según el contexto que se estaba viviendo. Por ejemplo, los libros más antiguos, que son de los años 30, que valoran en este compilado, hablan mucho como de la relación entre los patrones con sus trabajadores. Es muy como el patrón de fondo. Y claro, los años 30 era distinto como es ahora. Entonces es interesante ver también cómo se va desarrollando el tema de los primeros textos que tienen una mirada mucho más feminista. Y no sé, hay unos, por ejemplo, de los años 40, que tú decís como, esto es algo que se escribiría ahora, son cosas que se están hablando ahora. Pero había alguien que ya lo estaba haciendo. Este libro yo se lo recomendaría a personas que tal vez ejerzan la pedagogía. Yo sé que el Ministerio de Educación son los que dan el listado de libros para el año, pero creo que sería una buena idea echarle ojo a esto a las personas que hacen clases de historia o de lenguaje. Quizás no solamente en los colegios, tal vez más adelante también alguien que haga clases de literatura. Es una muy buena herramienta. Y eso, lo voy a dejar hasta acá porque de verdad está parpadeando mi batería y tal vez todo lo que hable no se grabó. Ah, y mañana voy a tener que cambiar mi panorama del día de estar en pijama porque me voy a juntar con mis papás en la mañana. Así que eso, voy a tener la tarde de relajación y ahí tal vez vea el documental de la María Calas. No lo sé. Ahora quiero tomarme mi vino, terminar de ver los Juegos Olímpicos y después acostarme a ver Gossip Girl, porque hoy estoy sola, entonces no tengo carrete nocturno de ver La Divina Comida. Eso, ojalá se haya grabado esto, si no, que plancha. Es lunes y me tuve que ir a almorzar a la cama. De hecho, estoy con mi guatero porque mi periodo está por llegar y me siento pésimo.
Y este es mi almuerzo de hoy, inventado. Estaba aburrida de comer siempre lo mismo, así que me hice unas fajitas. Ahora no se ven bien porque están muy abiertas, pero son dos de esas mini mini con espinaca, tomate, palta. Y eso de ahí son unos bastones de zapallo. Piqué el zapallo como largo, como que fueran papas fritas, y los puse en el horno. Y me hice una salsa encima de crema ácida con cibulet. Eso del zapallo es porque quería hacer una receta hoy de un libro que me regaló mi papá, pero tenía mucha flojera. Creo que lo voy a hacer mañana. Se los voy a mostrar después. He tenido dos reuniones virtuales ya hoy. La primera fue a las 9 de la mañana, así que todavía estoy como... Pero ahora a la hora de almuerzo tengo... Se me enredó el collar. Ahí sí. Tengo... Ah, me acabo de acordar que no colgué la batería. Bueno, si se corta, perdón. Estoy en mi periodo menstrual. No quiero pelear con nadie. No me voy a estresar. Tengo una reunión a las... En mi hora de almuerzo a las 2 con la fundadora de Genia, que es una empresa que hace test, trabaja con ciencia. Ya nos pusimos en contacto porque quieren que pruebe unos test. Tienen varios test, después lo voy a explicar todo porque ella en la reunión me va a enseñar bien de qué se trata todo. Pero tienen uno, por ejemplo, que te sirve para ver tus antepasados. Hay otros que tienen que ver con la medicina. Ese me interesa mucho. Como de ver enfermedades que traes como en tu carga de ADN. No sé si estoy ocupando las palabras correctas, perdón. Pero eso. Y cuando vaya, es cerca de Bellas... iba a decir Buenos Aires, nada que ver. Es cerca de Bellas Artes la reunión. Y justo ayer abrió el pan mostacho del barrio Las Tarrias. Así que siento que me merezco un pan de chocolate o alguna bollería. Estaba evitando comer golosinas, pero... Me lo voy a permitir. Últimamente he estado tratando de aplicar eso de ocupar tu ciclo menstrual a tu favor y creo que tengo que escuchar el antojo de dulce, así que... Bueno, hablando de comida, ayer quedé de mostrarles una receta que nunca mostré, que es de esta joyita que me regaló mi papá. Tengo la tele prendida. Linda McCartney's Family Kitchen. Es un libro de recetas de Linda McCartney. Todo obviamente es vegetariano. Si no me equivoco, de hecho, todo es vegano. Y tenía un zapallo butternut en el refri desde hace como 3 semanas. Pero todavía está bueno. Y busqué alguna receta de zapallo butternut. Y hay una que es con lentejas. Y fuck, me acabo de acordar que no dejé las lentejas remojando. Creo que tengo lentejas. Me tendría que comprar las lentejas. Porque yo creo que voy a almorzar a la vuelta. No tengo ganas de comer ahora. Así que yo creo que va a ser después. ¿Cuál era la receta? Squash. Esto me encanta, los libros de recetas que tú buscas el ingrediente y te aparecen todas las recetas que lo incluyen. Tengo varios libros de recetas, podría mostrarlo. Ya, pero quizá otro día. ¿Dónde está? Acá, Butternut Squash 126. Esto. Ese plato. Pero le voy a cambiar varias cosas. Porque ella lo hace con rúcula. A mí no me gusta la rúcula. Pero lo que sí tengo es una espinaca gigante que me tengo que comer. Así que voy a hacer eso. Se ve rico. Y se ve muy invernal además. Y nutritivo. Así que antes de irme voy a dejar picado el zapallo. Porque picado. Cortar ese zapallo es un trabajo de... Es como cortar leña la cuestión, muy duro. Y eso. Ese será mi almuerzo después, así que voy a terminar mi té y me voy a preparar para salir. Tampoco sé con qué ropa ir, porque está como... No sé, como que el clima me tiene chata. Es que estoy chata yo. Bueno. Eso. Ah, lo que iba a contar ayer, pero no quise hablar porque estaba su... Me puse el día con Gossip Girl. Y el último capítulo me gustó mucho. Así que voy a estar atenta esta semana al día de estreno.
Y por si acaso está en HBO Max. Yo tengo la cuenta de HBO Max porque tengo el cable VTR y con tu información de esta cuestión virtual, como del portal VTR.cl, como tus datos de usuario, te puedes hacer la cuenta de HBO Max gratis. Eso, por si no sabían. Y creo que hay varios servicios de cable más que están asociados, tienen que consultar. Creo que vi DirecTV también. Y antes de irme, les quería mostrar cómo van mis flores. Hay varios botones que ya abrieron. Y todavía quedan algunos cerrados por ahí. Lo que estoy haciendo ahora es dejar las flores en la noche afuera, en el balcón. Y cuando les cambio el agua, le pongo una gotita de cloro. Y me han durado. Y con eso, las últimas veces que he comprado flores me han durado más de 2 semanas. Ya volví de mi aventura. Y yo cambio de plan en el almuerzo porque no tengo ganas de cocinar. Me atrasé. Me demoré un poco más de lo que pensaba. Me compré un... ¿Cómo se llama esto? ¿Bialis? Algo así. Así que lo voy a poner al tiro en el horno. No había pan de chocolate, pero me traje un croissant. Así que me fui a dar vueltas por las panaderías que habían por ahí. Y me traje esto que es como una trenza, pero tiene chocolate adentro. Es básicamente un pan de chocolate, pero distinto. Se llama como trenzado o algo así. Y eso, y ahí les voy a mostrar el kit que tengo donde debo escupir. Ahí está mi crema de verduras y mi Viali recién salido del horno. Así que eso. Buenas tardes, ya. Ahora sí puedo conversar tranquilamente y les puedo mostrar el kit que tengo. Que en verdad no me acuerdo si antes de salir les conté aquello. Pero bueno, tengo mi postre. O sea, ha pasado mucho rato de mi almuerzo. Tengo un té con leche. Me iba a hacer un chocolate caliente, pero preferí no tanto dulce porque quiero comerme la mitad de esto. Que es lo que compré en pan mostacho. Hoy me enteré que en Dunkin' Donuts hay una dona de trencito. Y tiene chocolate caliente de trencito. Así que mañana creo que voy a pasar para probarlo. No sé si la dona, no sé si me tinca mucho, pero el chocolate caliente sí. A pesar de que yo tengo el chocolate trencito en polvo, no importa. Quiero probarlo igual. Ahora, a esto. Hoy conocí a Naomi, que es la fundadora de Genia ADN, que es una empresa de kits para hacer unos testeos en el ADN. Entonces lo que viene en esta cajita, no me lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer mañana yo creo, o el jueves para entregarlo el viernes, porque hay que tener un proceso antes de no tomar agua como por media hora, no consumir nada durante un tiempo antes de tomar la prueba. Viene así, están las instrucciones y esto. Entonces aquí atrás hay como una, es como un recipiente de plástico donde yo tengo que escupir ahí y eso después se envía a un laboratorio y me va a decir muchas cosas sobre mí, que me parece demasiado intrigante, como que quiero tener los resultados ya. Se llama Genia Descubre tu ADN Bienestar, servicio genético personal. Descubre lo que dice tu ADN a través de informes genéticos en línea. Y aquí tengo unos ejemplos de lo que recibes cuando te tomas el examen. Este es del informe ancestral, que este es uno de los tres tests que tienen ahora habilitado. Y es para saber de lo que dice ahí tus ancestros, como por ejemplo el porcentaje de sangre como de
lugares del mundo, de donde vienes, de distintas etnias. Se me parece extremadamente interesante. Este es el otro, que es el de reporte de salud preventiva, que en el fondo lo que hace es mide cosas dentro de tu ADN, cosas de ciencia, y te explica cosas que puedes tener, por ejemplo, enfermedades que vengan de tu antepasado o ser hereditarias también. Todo eso te lo dice. Y este, que es el que tengo, el que me voy a hacer yo, que es de salud también, es de tu reporte de fitness, tu reporte de nutrición y un informe de la piel. Entonces lo que yo tengo que hacer es escupir, como les decía, en esa botellita. Tengo que llamarlos para que retiren el test, lo vienen a retirar a domicilio, y eso después lo envían al laboratorio, y después de 3 a 4 semanas voy a tener mis resultados. Entonces ellos me van a entregar una carpeta así con mi reporte personal, y lo bacán es que es información que yo no la tendría a menos que me hiciera 125 mil millones de exámenes, que además tendría que pedir una orden para hacerme ese tipo de exámenes. No sé con qué tendría que ir para que me diera esa orden. Como que lo que hablé con ella, que me decía en el fondo, es como que lo que tratan como empresa es de acercar un poco a las personas con la medicina o con la ciencia, que siempre como que ir al doctor siempre es como todo un tema. En cambio acá es mucho más personalizado y, como dijo ella, como una mirada mucho más holística sobre la salud y la ciencia. Por eso me pareció muy interesante colaborar con ellos. Así que nada, les voy a mostrar mañana cuando me haga, o el jueves cuando me haga el test. Y veremos qué tal. Veremos qué tan mal o qué tan bien estoy. Espero que sean resultados positivos. No lo sé, pero bueno. Estoy emocionada igual. Me parece muy choro. Y me dijo que estaban trabajando en 3 tests más. Así que para que tengan ojo ahí. Porque había uno que era muy interesante. Y ahora yo me voy a comer mi postre. Volví a mi paseo, andaba en la oficina de empresa que importa KeepCup a Chile, porque el otro día quebré la mía, después de casi 3 años, que me ha funcionado excelente, así que fui a buscar otra. Me traje una del mismo tamaño que tenía yo, que es de 12 onzas, pero con la tapa rosada, muy linda. Cuando yo me la compré, la otra solamente estaba la negra. De hecho, fue hace mucho tiempo atrás y ahora tienen millones de modelos, tienen unas que son como herméticas, como la que tengo de Frank Green, pero está muy útil por el tamaño, me encanta. Así que me traje la rosada y también me traje una grande con la tapa negra, sí, pero es un poco más larga. Esta es de 16 y me regalaron una banda y unos té que ahora traen esta marca Chalo, que es un té indio, y son té chai, así que esto los voy a estar probando. Y también me regalaron mucho, una bombilla que ahora la tengo lavando, que es del mismo vidrio de esto, y un aparato para limpiarlo. Y esto, les quería mostrar esto, quería pasarles el dato, porque mi computador nuevo solamente tiene este tipo de entrada, que se llama entrada C, a lo mejor ahí enfoca algo, que es así. No es como la entrada de iPhone, es como una entrada lisa. Y no tiene ranuras, entonces me compré esto por Mercado Libre, que es un puerto USB con muchos. Y me salió súper, súper bueno, así que les voy a dejar el link abajo por si alguien le anda buscando uno. Este me ha funcionado bacán. Y es esa hora, y yo recién voy a almorzar. Me voy a hacer la receta que les mostré ayer. Encontré estas lentejas que había comprado la otra vez, que no necesitan remojo. Porque para variar, se me había olvidado dejar remojando las lentejas. Son lentejas rojas, eso sí. Espero que quede bien.
Lo veremos a continuación. Ya, ahí está la expectativa. Y aquí está la realidad. Claramente el color de la lenteja no es el mismo. Le puse mucho más espinaca que lo que ya le puso rúcula ahí. Y las lentejas se me pegaron un poco. Pero las probé y estaba muy rico. Así que ahora por fin, siendo las 6 de la tarde, voy a almorzar. Hola, amiguis. Esto lo estoy grabando ya después de terminar de editar. Me di cuenta que este vlog está extremadamente largo, así que lo voy a dejar hasta acá. Lo que sí voy a incluir es en un rato más cuando me tome el... Es que ahora me estoy tomando un chocolate caliente. El chocolate caliente de Trencito, de Dunkin' Donuts. Pero mi veredicto lo voy a dar en el otro vlog. Aunque ya lo puse en Instagram, así que si me siguen en Instagram ya saben qué opino de ese chocolate. Voy a agregar cuando me tome el test de ADN. Así que eso, nos vemos la otra semana. Pórtense bien y chao. Ya, no me grabé escupiendo en el tubito porque me daba cosa. Pero ahí está mi muestra. Así que ahora te voy a esperar a que la vengan a retirar. Y después les voy a contar cómo me va. Y otra cosa, esta boquilla era parte del tubo que se saca después. Y esto es reciclable, es plástico 5. Así que se va al reciclaje.